Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes aquí a la casa de todos los Johaneros Go. Sí, efectivamente, la insólita experiencia. Pues muchas gracias por ser parte de esta gran familia de los Johaneros Go. Gracias por estar aquí, siempre muy al pendiente de cada una de las transmisiones. Y de verdad que bueno, pues hoy tenemos un capítulo muy importante que compartir con todos ustedes. Mire usted que hoy nos vamos a enlazar hasta los Estados Unidos. Ahí se encuentra la contacto con extraterrestres, Vicky Fernández, con quien estaremos conversando en los próximos minutos sobre los mensajes que le han dado acerca del 2020. ¿Qué se espera o qué debemos esperar para los siguientes días, la siguiente semana, los siguientes meses? Pues de eso estaremos conversando con nuestra invitada de esta noche, Vicky Fernández. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor. Mire usted que le presento aquí el boletín de la insólita experiencia, que es este precisamente, que es más 52 1 55 44 65 77 50. Es el boletín de la insólita experiencia a través de WhatsApp y a través de Telegram, ¿ok? Así que bueno, pues usted que me mira no tiene ningún pretexto para no estar muy al pendiente de todo lo que implica pues este asuntito de las otras realidades. Así que bueno, pues ahí lo está mirando, ahí está todo para que entre todos vayamos conociendo, entre todos conozcamos, entendamos a un 100% lo que implican pues estos grandes, grandes temas. Vicky Fernández, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Johanna. Mucho gusto de estar aquí en tu programa de nuevo. Saludos a ti, a Lourdes y a tus Johaneros. Eso, pues muchas gracias, de verdad te lo agradezco, ¡Go! Vicky, que estés nuevamente por acá. Y bueno, pues a ver, platícanos, ¿qué información tienes? ¿Qué información te han dado estas entidades sobre el famoso 2020? Ya ves que dicen muchas cosas fantásticas y extraordinarias, pero en tu caso, ¿qué información te han proporcionado de este año? Bueno, primero de todo, este es un año, como decimos en mi país, tela, tela marinera. Viene bien cargadito. Sí. Entonces, si quieres, podemos hacer, no sé cuánto tiempo tengamos hoy, pero podemos hacer la parte primero espiritual y emocional y después la parte del clima, ¿te parece? Ok, perfecto, está muy bien, perfecto, te escuchamos. O sea, lo preparé así, cualquier cosa, si nos quedamos con poco tiempo, podemos hacerlo a lo mejor en otra entrevista. Ok. Pero bueno, mira, este año sabemos que es un año maestro para, sobre todo para Los Ángeles, el 22 es un año maestro, pero yo le voy a poner el año del graduado. Okay, año Entonces, del es un graduado, año, okay, sí. el año del graduado, exactamente. So, tenemos dos tipos de personas para este año que van a sufrir los cambios y va a ser el año, el graduado y el repetidor. Okay, sí. Entonces, este es un año que viene con revolución. Es un año de sentimientos a flor de piel, después podemos hablar del tema. Es un año que es de poner en práctica lo aprendido, año de explosión, o sea, tanto emocional como social como planetariamente. Es un año de esfuerzo, de salir de la zona de confort, año de desapego. Y entonces me gustaría aclarar estos dos grupos, porque van a sufrir las consecuencias de este 2020 de muy diferentes formas. Entonces, si quieres, podemos empezar con el graduado. Ok, perfecto, Entonces, sí. el graduado es aquel que lleva ya mucho tiempo trabajando en su crecimiento, en saber trabajar el desapego, saber trabajar el ego, trabajar con el amor interno, el amor incondicional, el saber armonizar sus sentimientos, saber canalizar, saber alinear lo que es el pensamiento y el sentimiento. O sea, es de aquellos que llevan trabajando ya muchos años. Esto no es algo que se consigue de la noche a la mañana. O sea, es como ir a la universidad. Aquellos que llevan una vida más sana, que saben llevar los problemas sin que les afecte. O sea, que como te digo, son gente que está graduada, que llevamos años y años trabajando y preparándonos. O para esta gente, este año va a ser positivo. Okay, Y te sí. explico por qué. Sí. Primero de todo, lo más interesante es que como ya esta gente está preparada, ya sabe quién es, de dónde vino, cuál es su misión, su ahora está preparada para hacer su misión. Entonces va a empezar a trabajar para los demás, porque ya su trabajo interior terminó.
Entonces, este es el año para que aquellos que se graduaron o aquellos maestros se pongan a trabajar para ayudar a los demás. So, va a haber, por ejemplo, un incremento grande de misioneros, por ejemplo, o gente que va a ayudar a las causas, a la injusticia. So, para ese tipo de gente siento que este año es muy poderoso. Les va a engrandecer increíblemente y va a ayudar mucho a la humanidad. Además de eso, para estos graduados hay un desapego en todo tipo. Es decir, quizás esta persona con la que estoy ya no me conviene, ya no me nutre, no me ayuda, no me deja seguir mi misión. Entonces va a haber un incremento grandísimo, grandísimo de divorcios. Grandísimo de divorcios. Me llamaba la atención cuando me lo estaban comentando, pero no siempre estamos hablando de un divorcio, es algo negativo, ¿ya? Claro, es simplemente sí. Hay que verlo como una muerte, es cuando termina un proceso de la vida. Entonces, además de haber muchos divorcios, va a haber mucha gente que cambie de trabajo, que se canse de tener el maravilloso trabajo que les pagan los biles, o no sé cómo se dice en español, que le paga la casa, las cosas, o sea, por dinero. Dejan ese tipo de trabajo de los que están acostumbrados y buscan algo más que ayude al planeta y que ayude a la humanidad. O sea que va a haber mucha gente que cambie completamente de trabajo. O sea que para este tipo de gente, yo lo veo súper, súper, súper positivo. O sea que bendiciones por la graduación. Ok, sí. Entonces, para el otro grupo. Y me perdonas la voz que tengo porque tengo voz de perro enfermo porque ando con tremenda gripe. No te preocupes. Para el otro grupo que yo le llamo lo de los repetidores, que es los que siguen en la escuela y no pasan de grado, para ellos va a ser muy duro, Johanan, este año 20 y 21, porque 20 y 21 van a venir de la manito, son hermanitos. Entonces, para este tipo de persona, que yo le llamo los dormidos, los cansados, los sordos, los ciegos y los mudos, entonces, este año 20 y 21 va a ser muy fuerte. Va a tener que enfrentarse con sus miedos, enfrentarse con sus vicios. Van a tener que hacer muchos cambios, pero no va a ser un cambio como hicimos nosotros progresivamente. Esto va a ser un cambio que va a tener que movilizar mucho. O sea, como que te quebranta de adentro hacia afuera. O sea, que es algo como que forzado, ¿ya? No es algo que fluye, es algo forzado. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de personas? Pues mira, estamos hablando que va a haber un incremento en suicidios, aunque es triste, pero va a haber mucha, mucha gente, mucho suicidio, va a haber depresión, gente con problemas de ansiedad, gente con problemas de explosividad, que puede tener estos cambios brutales porque no pueden controlar, no pueden evitar. O, por ejemplo, llevar la energía que está trayendo el planeta, además de todos los cambios que se van a dar, entonces no van a saber llevar la situación. Entonces, este tipo de personas pueden herir mucho a la gente, pueden salir a hacer desastres afuera en las calles. Entonces, veo que son esos que van a hacer problemas sociales, que inventan cosas donde no las hay. En fin, es un año muy duro para este tipo de persona, muy, muy, muy duro. Y la verdad que hay que orar mucho por todos ellos. O sea que yo siempre digo, este año 2020 y 2021 no es para el aprendiz, es para el maestro. Espero, no sé si tienes alguna pregunta sobre esto. No, hasta el momento no. Perfecto. Entonces, en la parte que es esta, también puede haber incluso de situaciones fuertes en la casa. Y ya no estamos hablando de, por ejemplo, un divorcio pensado, un divorcio canalizado. Este es un divorcio ya compulsivo. Puede haber personas que sean agresivas y si lo han sido en el pasado, serlo más. Esto está agravando, este año agrava todo lo negativo. Entonces, por eso te digo que este año para aquellos repetidores va a ser muy, muy duro. En cuestión de lo que es, también tengo acá una cosa importante que es la caída del dólar. Eso lo he hablado en mi programa también, de que este año no es el año de invertir absolutamente en nada. Y si tuvieran que invertir, tendría que ser yo creo que en plata o en oro, pero en lo eficiente, es decir,
No comprar acciones en oro o en plata, nada de acciones. Si quiere invertir en algo para tener guardado un dinerito, que sea realmente algo de oro o de plata o cobre. Nada de comprar grandes inversiones como casas, coches, etcétera, porque realmente se nos viene una recesión, especialmente en los Estados Unidos. Entonces, me encantaría que la gente escuche esto porque de verdad vienen tiempos fuertes económicamente, entonces hay que guardar su dinerito. Entonces, tengo también aquí, y a ver si puedo ser un poquito rápida con todo esto. No sé si te había hablado en la entrevista primera, sí, creo que la primera entrevista que me diste sobre esta guerra que yo vi con Estados Unidos. Así es, pero recuérdanos, ¿qué fue lo que nos dijiste en aquel entonces? En aquel entonces me acuerdo haberte dicho que Estados Unidos entraría en una guerra y no ganaría. Exacto, sí. Pero ahí en esa, con la información que tú tienes, ¿esa guerra se visualiza con quién era? Sí. Incluso tenía escrito Irán y ahora estaba mirando. Fíjate que ahora quiero recordarte que muchas de las cosas que se me dijo en el 2017, en septiembre de 2017, recién se están dando ahora. O sea que como nosotros no tenemos fechas, yo me sigo guiando por lo que me dicen, pero no tengo fechas. Entonces, ahora que voy observando todo, porque voy poniendo lo que se va cumpliendo, esta de la guerra estaba dicha el 2017. ¿Me escuchas bien? Claro, sí. A ver, entonces, en 2017 te dan información de una guerra entre Estados Unidos e Irán. Me dicen que seis naciones entrarán en guerra, pero empezará con Estados Unidos e Irán. Seis naciones e iniciarán con Estados Unidos e Irán. ¿Y consideras que ahora con esta problemática a nivel internacional que hay en el Medio Oriente con Estados Unidos, quizá pueda ser eso? Mira, me puso los pelos de punta cuando ayer noche escuché la noticia. Incluso mi madre me llamó de España. Oye, ¿tú te acuerdas que me mencionaste tal cosa? Digo, madre mía, por Dios. O sea, uno no quisiera que pasen, pero definitivamente entramos en guerra con Estados Unidos. Definitivamente la guerra ya ha empezado. Y sé que va a haber, y creo que en tu entrevista también dije que muchos aliados de Estados Unidos le iban a dar la espalda. Espero que eso sí no pase. Okay. Pero sí, definitivamente hay seis naciones entrando en guerra con esta empiece de Irán y Estados Unidos. Y podría hacerme la valiente y decirte que entrarían en guerra con, estamos hablando de Rusia, China, Norte de Corea, y me puedo meter que Francia e Inglaterra pueden estar también en esta guerra. Pero principalmente el que lo empieza es Estados Unidos e Irán. Ok, ahora, aquí esta información, recuérdanos de favor, Vicky, ¿cómo te Dime. Llega esa información y quién te la proporciona? Me llega a través del oído, como te he dicho, no hay un tiempo, no tengo que meditar, no me tengo que preparar, me llega y me dicen, Vicky, ponte a escribir como si fueras tú y yo que me estás diciendo algo. Sí, sí. Y empiezo a escribir algo rápido y después que escribo es que leo y entiendo lo que estoy escribiendo. Y casi siempre, no todos, es del Arcángel Gabriel. He tenido del Arcángel Miguel, he tenido del Arcángel Jofiel, pero la mayoría de predicciones así que me da es el Arcángel Gabriel. Ok, y en este caso de esta información de que seis naciones entran a la guerra iniciado por Estados Unidos e Irán, ¿quién te la proporciona? ¿Recordarás? Tendría que mirarte los papeles, pero estoy seguro que si no fue Gabriel, fue Miguel, pero es uno de los dos. Muy bien. En ese momento, cuando te dan este tipo de información, ¿es con qué intención? ¿De que tú lo des a conocer a la gente, a la humanidad, o es para que tú lo tengas ahí como guardadito y en caso de emergencia difundir esa información? Bueno, yo creo que tenía que haberlo dicho antes, pero como te dije en la entrevista, uno tiene miedo y de que le digan de loca y demás, y lo guardé. Pero me he dado cuenta que hay muchísima gente que, como yo, dice, sabes que hay que ser valiente y dar esta información, porque seríamos egoístas en no compartirlo. Y bueno,
decidí hacerlo y estoy feliz de verdad de haberlo hecho, porque ayudamos a muchísima, muchísima gente, ¿no? Claro, exactamente. Así es. Muy bien. En esa ocasión que te dan esta información de seis naciones entran a la guerra iniciada por Estados Unidos e Irán, ¿de qué más te hablan? ¿Qué más te dijeron en ese mensaje? Bueno, tuve una visión sobre ese mensaje, creo que lo compartí también en tu entrevista, que veía muchos, muchos, muchos aviones cayendo. Por eso te dije que yo veo que si Estados Unidos entra en guerra, o puede perder o puede quedar muy tocado, ¿ya? Porque veía demasiados, eran como portaaviones cayendo a miles. Y en la otra visión que vi, que también lo dije en tu programa, veía muchos barcos hundiéndose uno detrás, eran pegados, golpeándose los unos a los otros. O sea que no solo nos van a atacar por aire, sino nos van a atacar por mar. Ok, eso todo fue a través de visiones que te permitieron, que Sí, te dieron. exactamente. Ok. Sí, y bien, o sea, bien, se veía como que lo estuviera cerquita. Claro, cuando nos hablas de visiones, quiere decir, Vicky, que es como si te llevaran a la escena, al momento que está ocurriendo. Es decir, tú escuchas, tú miras, tú sientes todo. Así es, O es como así si... mismo, como si estuvieras en una película, como que si yo estuviera enfrente de un screen en un cine y viera cómo está pasando todo. Ah, ok. Es decir, no es de que tú estés dentro de la escena, sino que tú eres No, una espectadora, pues. espectadora, correcto, esa es la palabra, espectadora. Ok, muy bien. Al momento que tú ves ese tipo de escenas, ¿te da miedo o cuál es tu reacción? Uy, miedo no, porque sabemos que el miedo no ayuda. Sí, tristeza. Y tristeza por lo que pueda llegar a pasar y porque, bueno, y por aquellos, como te digo, por los repetidores, por aquellos que no están preparados. Para nosotros que estamos preparados y sabemos que esto es algo necesario, todo lo que viene es porque hay que empezar a limpiar y limpiar y hacer cambios. Pues yo no tengo miedo a nada de lo que venga a pasar. Lo que tengo es un poquito de tristeza. Por aquellos que queden rezagados, ¿no? Más que nada. Claro, desde luego, es que es un tanto complicado, ¿no? Ahora, ¿tú consideras que a partir de esta información que te permitieron conocer y esto que visualizaste realmente en algún momento se llegue a cumplir? ¿O es solamente algo de una posibilidad de muchos eventos que quizá puedan ocurrir? Mira, cuando el mensaje me llega y además de eso me llegan las visiones, ponle el sello que se va a cumplir. Ah, ok. O sea, Es como se... una confirmación. Ah, exacto. Ok. Sí. Y además he tenido varios sueños también referente a esto. Y por eso te digo que yo sí siento que esto va a pasar. Esperemos que no llegue a grande catástrofe ni que sea algo que pueda afectarnos muy fuerte, pero como te digo, si llegáramos de verdad a entrar en guerra, Estados Unidos quedará muy, muy afectada. Y siento que de verdad muchísimos países nos van a dar la espalda. Entonces, algo que quisiera, que eso sí tengo que decirlo, si me permites, Johanan, Sí. es que entiendan que un presidente no representa a su pueblo. ¿Y Okay. por qué te digo esto? Sí. Porque siento que muchísimos americanos van a tener que salir del país. Veo muchísima migración de americanos, muchísima, muchísima. Entonces siento que hay muchísima gente que nos va a cerrar las puertas. Y con todo respeto, espero que México no sea uno de ellos. Y les pido por favor que entiendan que los pueblos no nos llevamos por los presidentes. Hay muchísimo americano bueno. Yo llevo aquí 28 años en Estados Unidos y me considero tan americana como española porque es un país que me ha dado muchas oportunidades y hay muchísima gente americana aquí que admira y respeta al hispano. Yo les pido por favor que saquen el ego, que saquen todo lo demás y entiendan que muchísima de la gente que va a salir es muy buena. Ok, muy bien. Ahora, Vicky, ¿esta información solamente fue en una ocasión, es decir, allá en el año 2017, o fue constante, tiempo después? La de la guerra tendría que mirar. Yo sé que tengo dos o tres mensajes sobre eso, pero no han sido uno detrás del otro. Creo que uno del 2017, creo que tuve otro en el 2018 y este año que me decía lo de los aviones, que fue a través de una visión,
que iban a caer muchísimos aviones. Y yo no entendía hasta ayer que empezamos a ver las noticias, dije, madre de lo de... O sea, no sé si ustedes están al pendiente de lo que está pasando con Estados Unidos, Sí, pero Irán claro. le declaró la Claro. guerra justamente ayer a Estados Unidos. Y la verdad que se me puso la piel de gallina, dije, madre santísima de la caridad, que Dios nos cuide. Claro, no, acá en Entonces... México estamos súper al pendiente, pues lo tenemos aquí al ladito y lo que no caiga allá seguramente va a caer acá. Exactamente, o sea, no, aquí no está exento nadie, aquí caemos todos. Exacto, Aquí sí. caemos todos. Sí, sí, O sea sí. que hay que prepararnos de todas maneras, ya sea que nos toque parcialmente o completo, sabemos que la economía americana, cuando cae, pues cae el mundo entero también. Esto es un efecto dominó. Exactamente. Ahora, Vicky, ¿qué pasará? Eso es en cuanto a esto que te han permitido ver, de que mencionas de que, bueno, es por mar, aire, tierra, sería esta guerra. Pero ¿qué pasa Sí. después de que transcurre la guerra? ¿Ves el final de ella? No es que veo el final, lo que sí veo es que Estados Unidos ya no es el mismo. Ok. Siento que ya no es una gran potencia. Siento que no es un país para vivir. O sea, no sé si es que haya un arma nuclear, una bomba nuclear o qué es lo que hay, pero siento que no hay mucho lugar donde vivir. Entonces, por eso que digo que hay una emigración grandísima de gente, grandísima de gente. Entonces, por alguna razón, como te digo, ya sea que gane o pierda, queda muy afectada, tanto el terreno como la gente. Muy bien, esto es lo que te han permitido ver a través de estos mensajes que has recibido y estas visiones que te han permitido conocer, ser partícipe, Vicky. Ahora, también Correcto. aquí hay que dejar bien claro la parte donde nos mencionas que no te dan fechas claras, no te dan fechas concisas, sino que es a partir de la interpretación de los acontecimientos mundiales. Correcto, correcto. Porque mira, por ejemplo, tengo un mensaje aquí que me decía, se verán grandes luces rojas y naranjadas en Italia. Y uno dice, bueno, ¿qué será? Entonces tienes que ir averiguando qué es cada cosa y poner las piezas en su lugar. Pero cuando pasan es que tú dices, caramba, y eso no lo pude ver yo, porque de verdad que uno no sabe descifrar todo lo que te dicen, ¿no? Claro, ahí en ese aspecto Entonces, por... solo hasta que pasan es que te das cuenta realmente de lo que Claro, querían decir. en ese aspecto no sería más sencillo por parte de estos seres, de esta otra realidad que te manda la información, que lo hicieran más sencillo, es decir, tal día, tal hora, en tal lugar sucederá tal cosa. Digo, no lo sé. Yo creo que sería demasiado fácil. ¿Es mucho pedir o No me qué? seas repetidor, no me seas repetidor. Digo, no sé, como que sería más sencillo para todos entender, ¿no? Aguas, porque por ahí va el asunto. Aguas, porque por acá ahora Oye, viene. pero que sea más sencillo no quiere decir que no va a dejar de pasar. Claro, sí, pero bueno, al menos al menos la gente que te escucha, la gente que lea o mire o escuche esta información que estás proporcionando, bueno, ya tome sus reservas, ¿no? De lo que vaya posiblemente a ocurrir. Sí. Y sí, tiene razón. Bueno, si quiere yo le pregunto la próxima vez. Ojalá, mira, me ha dicho que dé la información, papá. Sí, ahí les comentas a estos muchachos. Oigan, ahí hay un mexicano que dice que me lo den más sencillo. Seguramente te conocen, Johan. Okay. Oye, Vicky, a ver, a partir de toda esta información que nos estás hablando del 2017, consideras, nuevamente te hago la pregunta, ¿consideras que son esos tiempos ya, que esa visión que tuviste corresponde al 2020 y a este conflicto internacional entre Estados Unidos y allá algunos países del Medio Oriente? Definitivamente sí, no tengo ninguna duda. Ok, quiere decir entonces que el panorama para lo que resta del 2020 va a ser súper complicado. Bastante complicado, Johanna. Por eso te estaba diciendo que para aquellos que no están preparados, claro, no es lo mismo pasar un terremotito, un volcancito que se despierta, que pasar una guerra. Esto estamos hablando de palabras mayores. O sea, el 19 para nosotros fue un desayunito. Esto nada que ver con el 2020.
Entonces, cuando escuché la información ayer, dije a mi esposo, hay que prepararnos. Hay que prepararnos. Bueno, nosotros ya, a ver si algún día te hago un videcito y te mando todo lo que ya estamos preparados aquí. Oh, ok, En pero a casa. ver, pero para la gente que te escucha en estos momentos, Vicky, ¿cómo nos debemos de preparar? Bueno, fíjate, ayer noche, por ejemplo, para darte una idea, mi ex esposo es argentino, y mis hijos son americanos. Entonces llamé a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Es hora de hacerle los pasaportes argentinos a los chicos. Y me dijo, ay, ¿qué pasó? Tú con tus cosas, que eres marido. Okay, Y le sí. digo, mira, no me preguntes y haz lo que te digo, ya que por lo menos, por favor. Entonces, bueno, sería importantísimo que si alguno de ustedes tiene la posibilidad de hacerse pasaportes extranjeros, en el caso, por ejemplo, del nuestro es Argentina, que creo que va a ser uno de los países más seguros, Sí. pues hágaselo. Si usted tiene, por ejemplo, familia española, hágase los pasaportes españoles, no lo deje para mañana. Okay. Esa sería una forma. Y los que no tienen ni familia en la Argentina ni en España. Bueno, pues entonces a prepararse en comprar comida, en comprar agua, en comprar armas. Lamentablemente, es algo que yo todavía estoy pidiendo a Los Ángeles que no tenga que hacer, pero cuando hay conflictos así, pues la gente se pone violenta, ya te lo he dicho, y entonces Claro. hay que tener armas en la casa, prepararse, Johanna, no nos queda otra. Claro, muy bien. A ver, entonces, para que nos quede muy claro esta parte, Virginia, esta información que nos estás comentando fue recibida en el 2017. Tú la recibes en el año 2017. Te hacían Sí. referencia a que Estados Unidos entraría en guerra con Irán y que Irán, seis correcto. países se Seis integrarían naciones. a este, o Sí. seis naciones se integrarían a todo este conflicto bélico. Correcto, así mismo. Muy bien, 2017. Sí, septiembre del 2017, si no me equivoco. Septiembre del 2017, ok, muy bien. En Sí. ese momento, ¿tú pensaste que quizá iba a ocurrir nuevamente una guerra allá en el Medio Oriente? Siempre hemos tenido con Estados Unidos guerras con el Medio Oriente, Así es. siempre, siempre ha sido algo. Y siempre tuve la corazonada de que Estados Unidos iba, si no iba por una guerra, la iba a crear, porque tú sabes que Estados Unidos crea guerra. Yo no estoy muy de acuerdo con esas cosas, por eso les digo que nuestro presidente no representa a la gente que vivimos aquí. Claro, exacto. Y no siempre estamos de acuerdo con lo que hace el país. Entonces, cuando se me dio este, yo me reí un poquito. Digo, bueno, otra más, esta es una de tantas, porque cuántas guerras no hemos tenido ya en el Golfo, que no ha sido grande, grande, pero siempre detrás de mi cabeza digo, yo sé que se viene una tercera guerra mundial. No sé si nosotros la hemos atraído todos con la mente o con la energía, pero sí, ayer fue la confirmación cuando mi esposo me dice, oye, vi que escucho las noticias. Dije, madre de mi vida, por favor. Y te digo por qué se están cumpliendo las del 2017, Sí. porque tuve también un mensaje de un shooting, de una baleadera dentro de un mall en Oklahoma, en un mall en Oklahoma, y esto fue hace exactamente 10 días atrás, o ¿Qué sea, muy específico. qué sucedió ahí? Platíquenos un poquito de eso. Bueno, hubo un tiroteo ahí dentro del mall. Hubo heridos, pero no hubo muertos. Pero bueno, fue increíble de que se me hubiera dicho sobre un mall en Oklahoma, no un mall en Estados Unidos, ¿no? ¿Me entendés? Entonces, cuando escuché esa noticia, volví otra vez a mis mensajes y dije, esto fue en el 2017. O sea que lo que se me ha dado del 2017 se está cumpliendo recién ahora. Híjoles, pues entonces sí estaría como que de pensarse, ¿no? Esta información de la guerra. Me llama la atención que te hayan Sí. dicho específicamente Estados Unidos e Irán, junto con seis Así países más, o mismo. sea, en total estaríamos hablando de 8 países. Así mismo. 8 países. Ok, muy bien. Nosotros estamos en el continente americano, seguramente. Seguramente, y eso es lo que yo quiero pensar, que estas entidades que te están proporcionando la información de cierta manera van a estar ayudando, ¿no? Sí y no, Johanan, sí y no. Y te explico por qué, porque todo esto tiene que pasar. Todo esto tiene que pasar. Hay mucha gente que dice que no, que ellos nos van a salvar, que tal cual.
Depende de cómo llegue esa guerra, depende de cómo se produzca, depende de qué se use, qué armas se usen. Quizá nuestros hermanos mayores ayuden, pero hasta ese entonces no van a hacer nada porque es algo necesario. O sea, nos van a dejar que inicie y yo creo que en Sí, algún momento señor. que quizá entren, quizá ayuden en algo a que ya no siga adelante esto. He escuchado a algunas otras personas, Vicky, me gustaría que me dieras tu punto de vista. Algunas otras personas que son contactos también, que reciben mensajes y que nos dicen que lo que no van a permitir es el uso de la energía nuclear. Otros me aseguran de la energía atómica. Otros aseguran que simplemente esto no lo van a permitir porque al momento que se detona en nuestro planeta, les afecta también a ellos. No sé, en tu caso, ¿tú tienes alguna información referente a ese aspecto? Pues me daría la pregunta, ¿qué pasó cuando fue lo de Hiroshima entonces? ¿Por qué nadie intercedió? Exactamente, así es. Y también Entonces no lo creo. durante las pruebas nucleares, ¿no? Y no solamente han sido de Exactamente. Estados Unidos. Y de todas maneras, si realmente, y esta es mi verdad, ¿ok? Por Sí, favor, Johanna. sí, sí. Yo pienso que si no estuvieran de acuerdo con eso, no existirían ni siquiera estas armas. Pues sí. Así de Entonces sencillo. mi respuesta es que no creo que ayuden en ese tipo de cosas. ¿Y en qué sí crees que vayan a ayudar? ¿Cómo en qué? La ayuda de interior de cada uno. Por eso te digo, este es el año de los graduados. Los graduados son los que van a tener que ayudar a todos estos repetidores. Por eso te digo, aunque veamos que es un caos, es un año que vamos a sacar lo mejor de nosotros. En el aspecto de los graduados, estoy hablando de los graduados, vamos a ayudar a muchísima gente. Por eso te estoy hablando de los misioneros, porque veo una cantidad de misioneros yendo a otros países a ayudar. Okay, Entonces, sí. en lo que se puede votar es que va a haber mucho más contactados, por ejemplo, o gente que va a recibir más mensajes, o gente que las van a decir que tienes que mudar aquí. Yo sí siento que en ese aspecto sí van a ayudar. Van a Okay. buscar a las personas y ponerlas donde tienen que ir. Eso sí. Okay. Cuando hablas de misioneros, ¿te refieres a alguna religión en específico o no tiene nada que ver con eso? No, 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 no. Okay. Realmente antes a los misioneros se le hablaba lo católico, pero no, no, un misionero es el que sale de su país y hace un servicio afuera. Eso es lo que estoy hablando. Que a lo mejor hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Este no es mi lugar, yo necesito ir a ayudar, digamos, a Siria, o Sí. necesito ir a ayudar a... Esos son los misioneros que estoy hablando yo. Ah, ok, perfecto. Un panorama desalentador, ¿no? Mira, siempre hemos salido de guerras y no te puedo decir que se vaya a usar bombas atómicas o nucleares porque eso sí no lo sé. Lo que sí sé es que si entran estas 8 naciones, pues sí va a ser algo fuerte para el planeta, definitivamente. Pero de todas los humanos hemos salido. Esta no es la primera guerra ni la última. Entonces yo creo que simplemente siento que estas cosas nos mueven, estas cosas para movernos en todo sentido. Sí. En dejar de ser quienes somos, en seres mejores personas. Yo no lo veo como caos. Entendemos que va a morir muchísima gente, por supuesto, porque en cualquier guerra muere gente. Claro. Pero creo que después de la guerra que viene, la calma. Okay. ¿Has visto esa karma? ¿Te la han Oh, permitido sí. ver? Oh, sí. Claro que ¿Y sí. qué hay? Claro Descríbenos, ¿quiénes que quedan o cómo queda el planeta? sí. Bueno, te voy a decir los millones que quedan porque eso no lo podría contar. Okay. Pero sí quedamos muchos, somos muchos y buenos. Okay. Pero sí es un proceso, Sí. yo creo que volvemos un poquito al atrás y creo que eso también lo había comentado contigo en la entrevista, que volvemos un poco a lo que éramos antes, Al a lo origen. que era al origen. Ahí está, Johanan. Volvemos al origen y creo que justamente esta mañana me llegó un mensaje, un vídeo de alguien que me sigue en YouTube y me mandó un vídeo de que las personas que tenemos 40 y tantos, 50 años, 60 años, fuimos la última generación con valores. Si ustedes se ponen a pensar, ha cambiado muchísimo la humanidad, muchísimo en todo sentido. Sí, cómo no. Claro. Entonces, se pierden los valores, se pierden las cosas sencillas,
la tecnología, ya saben que la gente me ataca con lo de la tecnología, pero bueno, hay que volver otra vez al principio, hay que volver a hacer lo que éramos antes, y entonces estas cosas van a llevarnos a eso. Ok, también mencionas tú que habrá más contactados dentro de este escenario que nos estás planteando. ¿Esto será con la Increíblemente. intención, mencionabas también por ahí, de que era para que se fueran a ciertos lugares? ¿Estos contactados quiere decir que a los extraterrestres o a estas entidades de esas otras realidades les interesa que no mueran? O sea, que se salven los que más sea posible, ¿no? Hombre, es que si no quedamos nadie, no tendría sentido ayudarnos, ¿verdad? Pues sí. Entonces yo creo que todos estos contactados, creo que también lo hablé una vez en tu entrevista, somos los que vamos a ayudar a los que queden. Entonces necesitamos ser muchos más. Eso de los 144.000 a veces es un poquito ridículo porque pienso que somos muchos más. Y fue un conteo que hicieron antes, yo creo que van a ser muchos, muchos más, Johanan. Okay. Por eso te digo que este año van a despertar a muchísima gente más, que ya están en su despertar, pero que no han sido contactados o no han sido dirigidos. Entonces, este año va a ser mucha gente contactada, no solo para irse a otros lugares, sino para darles trabajo. Yo digo que es un trabajo, darles misión. Okay. De algo, una tarea en específico que ellos tendrán que realizar. Exactamente, gracias. Así mismo es, Johanan. Okay, muy bien. Y después viene la calma. Así mismo. Pero no, esto no va a ser en 1 o 2 años, ¿eh? Esto viene, estamos hablando de que esta guerra trae otras cosas con ello, más todo lo del clima que no hemos hablado todavía. Pero yo te estoy diciendo 20, 21 y quizás la calma empiece en el 22. Hoy, o sea, estamos hablando de 2 años muy convulsos, muy fuerte. Sí. Muy fuertes, Johanna, muy fuerte. Hay que estar muy preparaditos. Ok, y después vendría esta parte que nos mencionas del clima. ¿Por qué? ¿Qué pasará con el clima? Dentro de todo este asunto de bélico, que el clima también va a ayudar a que se vayan los malos. Uy, ay, me la pones cruda. No es cuestión de bueno o malo, es lo que te estaba diciendo, es cuestión de graduados y repetidores. Creo que suena más bonito, ¿no crees? Bueno, pero pues entonces, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero define bueno o malo, ¿no? No podemos definirlo. Claro, pero sí. Si ponemos graduados y repetidores suena un poquitito mejor. Ok. Entonces, siento que el tema climático se enfatiza un poquito más. Pero acuérdate una cosa, sí. La guerra es una energía negativa, ¿verdad? Entonces, el humano en ese proceso va a haber guerra, hay emociones, hay gente enojada, hay gente triste, hay muertos. Eso no puede ser que el planeta esté contentito y diga, ah, bueno, aquí no va a pasar nada. También actúa y reacciona a lo que está pasando. Ok. Entendemos esa parte. Sí. O sea, van de la mano. Claro, o sea, que sería... Quiero entenderlo así como lo estás planteando, una respuesta natural de nuestro planeta. Totalmente. Ok. Totalmente. Ahora, tenemos que estar claros en otras cosas también que afecta a todo esto. Estamos hablando eclipses. Tenemos 6 eclipses este año. Exacto. Alineaciones poderosas. Estamos hablando de lunas llenas. La cantidad de reacción de eyecciones que está haciendo el Sol. O sea, estamos hablando de muchísimos factores que van a ser parte también de este proceso. O sea, esto no es solo que viene de un solo lado. Hay muchísimas partes afectando el planeta. O sea, como que en este 2020 se nos juntó todo. Se nos juntó todo. Esta es la hora de... Por eso te digo que tela marinera. Por eso te digo, el que no esté preparado, hay que orar mucho por ellos. Mucho, 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 mucho por ellos. Ok. Yo había preparado unos mapas, lamentablemente, qué pena que no tengamos el video, este sí. Vídeo, uh-huh. Porque lo había compartido en mi programa, en mi YouTube, pero bueno, si quieres en otra ocasión, te puedo dar las zonas
que siento que van a ser más afectadas en cada lugar de en cada continente, ¿no? Ah, pero si quieres, aunque no lo muestres, venos indicando a ver como qué países, no sé si lo tengas por países, así como que empecemos. Bueno, lo tengo por más o menos por continente, o sea que si quieres. Perfecto. Vamos a empezar, si quieres, por Estados Unidos, ya que está para el norte. Órale, perfecto, sí, empecemos por allá. Bueno, entonces en Estados Unidos las partes que van a ser más afectadas, una cosa que me dijeron es la placa del Pacífico. Esta placa va a ser muy movida, estamos hablando de lo que es, si no me equivoco, Centro y Baja California. Y todo lo que es la parte de Seattle, si no me equivoco, o sea, hacia el norte de California. Esta va a ser muy, muy afectada. Otra parte que va a ser muy afectada va a ser la parte norte, Nueva York, Boston, Massachusetts, toda la parte costera de las Carolinas, Georgia y Florida definitivamente está en de los peores lugares. La parte del centro de Estados Unidos no me marca y te explico por qué. Porque lo que pregunté cuando hice las pruebas es si era meteorito, terremoto o tsunami, y no me marcó el lo que es el centro de Estados Unidos. So, por tanto, esa zona bajo eso no tiene peligro, ¿ya? Que sería la zona central de Estados Unidos, estaría tranquilo. Sí. Okay. Y incluso te podría decir que sería una de las zonas más seguras para estar. Ok, uh-huh. Muy bien. Mencionas que tú les preguntaste si era meteorito, tsunami o terremoto, ¿pero te contestaron? Sí, claro. ¿Y qué? Por eso en el mapa tengo escrito sí, sí, no, no. O sea, lo tengo hasta escrito por... Cada región tiene un número. Entonces, por ejemplo, digamos, la parte central es el 2 y el 5. He ido parte por parte. Esto ha sido bastante tiempo que me ha tomado. Okay. Sí. So, esta es la parte de Estados Unidos. Ok, sí. Vamos a Centroamérica y México. Vaya acá, vamos a ir a México, ya que está bajito. A ver si encuentro México acá. Sí, vale. Entonces, también me muestra, no sé a dónde queda la placa de Cocos, pero dice que aquí algo se quebranta. Esta parte es muy peligrosa, Johanan. Yo no sé si la placa de Cocos es... agarra todo Centroamérica, la parte del Pacífico, o una parte de México y una parte de Centroamérica. Pero la placa de Cocos me la repite, me la repite, me la repite. Entonces me marca que de Ciudad de México hacia abajo está en peligro. Ok, sí, porque la placa de Cocos sería en la que está, hasta donde entiendo, debajo del Océano Pacífico y de la costa occidental de hasta América Central, o sea, sería toda esta zona, pues. Toda. La placa de Cocos. Estás hablando Cocos. De abajo de Mexico City para abajo, Chiapas, me lo marca muy, muy fuerte. Y me marca aquí, déjame poner más luz, por favor, un minutito, porque me interesa que lo entiendan bien. Okay. Oaxaca, creo que se llama. Oaxaca, Guerrero, Puebla, esa parte me la marca fuertísimo. Y entonces ya de Centroamérica, las partes más afectadas, bueno, me está poniendo aquí Chiapas, me imagino que Tabasco es parte de esa zona, porque está en la zona 2 que tengo aquí. Sí, en la zona sur de México. Ya. Y después de ahí en Centroamérica, la zona más afectada van a ser Guatemala, Salvador, Nicaragua, y una mitad de la parte de Honduras, o sea, la parte que va más pegada hacia El Salvador. Ok. Ahí, con todo esto que nos estás mencionando, ¿qué serían sismos? Ahí hay sismos y problemas con agua. No sé si es tsunami, no sé si son inundaciones. Y ya lo comenté en tu programa anteriormente, que yo sí veo olas grandes. Ok. Hay que prepararse con esa zona de la placa de Cocos. Ok, perfecto. Y Costa Rica y Panamá, por alguna razón, no me pone algo grave. Puede ser que haya algún terremoto, pero no siento que va a haber algo grave en Panamá ni en Costa Rica. O sea, de cierta manera van a estar tranquilos ahí.
Sí, puede ser que a lo mejor sientan algún que otro terremoto, una cosa, pero no veo gran devastación. Si llega a haber algo, no es algo grande. Okay. La parte de Belice, que está arriba de Guatemala, hay una parte que sí, pero la parte que está hacia el Caribe no le veo afectada. No. So, esta es la parte de lo que es Centroamérica, ¿ya? Sí. Para el Sudamérica, las partes más afectadas, según el mapa, es Colombia, Ecuador, y estoy hablando todo, todo, sobre todo parte costera, ya eso lo he repetido, pero muy, muy afectada. Colombia, Ecuador, todo Perú, sobre todo parte costera. Okay. Y en Chile, la mayoría de Chile, sobre todo el norte y centro de Chile. Okay. En Argentina lo que veo es la parte sur, me atrevo a decir que es la parte de Tierra del Fuego, o sea, la parte de la punta ya de Sudamérica, de lo que es Argentina, va a estar muy afectada. Y esto ahí veo agua, mucha agua. Bolivia también va a quedar bastante afectada. Entonces, todo esto que estoy viendo acá es terremoto y agua, terremoto y agua. Ok, terremoto y agua para estas zonas que nos estás mencionando. Correcto, sí. Vamos a ir al Caribe y el Caribe también me preocupa muchísimo. Por cierto que tengo familia en Puerto Rico, a Ok. mis suegras de Puerto Rico, ya hemos Sí. hablado de que empiecen a desalojar Puerto Rico y el que esté en Puerto Rico y Santo Domingo en estas islas del Caribe, si se pueden ir, les pediría que de verdad salgan. Ok, perfecto, sí. Entonces, lo que es Florida, que también está bastante cerca de estas islas, estoy hablando de todas las islas, empezando por Vírgenes, Bahamas, Turks and Caicos, Cayman Islands, Jamaica, Haití, Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, o sea, estas islas van a estar muy tocadas, Johanna, muy, muy tocadas. Ahí sí que siento, y fíjate tú. Que esto lo tengo puesto y lo comenté también en tu entrevista, que por alguna razón estas islas van a quedar catas. Bueno, ya te puedo imaginar, no quiero ni pensarlo, porque tengo mucha gente que conozco que viven por allá. Entonces, toda esta zona del Caribe creo que es una de las que van a ser más afectadas en todo el planeta. Y esto es por terremoto. Hay una placa que se está abriendo, que se está moviendo ahora justo entre Puerto Rico y Santo Domingo. Y también está la placa del Caribe. Entonces, estas placas se están moviendo ahora y este enero va a ser muy fuerte para esta zona del Caribe. So, alerta con esto, sobre todo con tsunami. Me preocupa mucho el Caribe. Vamos a. Tengo acá. España, bueno, claro, pues soy española, tenía que hacerlo, ¿no? Okay, sí. Hay alguna parte que no he hecho, Asia no la tengo conmigo, pero bueno, ni África, pero bueno, te voy a dar las partes de Europa que veo aquí más fuertes y estamos hablando del Mediterráneo, estamos hablando de lo que es Italia, Grecia, las Islas Baleares, la parte de lo que es Valencia, Murcia, Barcelona. Siento que entra agua hacia el centro de España. O sea que yo no sé si es un terremoto o un tsunami que va a entrar con olas grandes hacia el centro del país. O sea que hay que tener mucho, mucho cuidado con España. La parte de Croacia, toda esta parte de Bolonia, esto, aquí veo fuego. No me preguntes por qué. Siento que hay fuego. El sur de España, tengo un signo de interrogación y voy a preguntarlo, quizás en otro programa averigüe por qué me está marcando un signo de interrogación. Sí. No sé, porque el lo que es el canal de Gibraltar, lo que separa España de África, esa zona la veo fuertemente también afectada, pero no he podido averiguar por qué todavía, o sea que te la debo. Okay, perfecto, sí. España es afectada. Hay un río en España famoso. No sé si es el Guadalquivir o es el Ebro, si no me equivoco, que va a ser. Y fíjate que los ríos en España son bastante secos, no hay mucha agua, no llueve mucho. Pero como va a haber tanta lluvia, este año prepárense porque viene mucha,
mucha, mucha lluvia, ¿ya? O Okay, sea que a sí. preparar los paraguas y a salir de los lagos, de los ríos, de los canales, de todo eso. O sea que va a haber ríos que se van a desbordar. Hay un río importante aquí en España que se va a desbordar. Estamos hablando también algo importante en Europa que va a quedar muy afectada, es porque va a haber muchos ataques terroristas, muchos ataques terroristas. O sea que para la gente, sobre todo que está en España, en Francia, en Inglaterra, mucho, mucho, mucho cuidado, por favor. O sea que, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, 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 te seguimos escuchando muy atentamente. Y déjame ver si puedo volver acá. Ay, a ver, déjame mirar, porque estoy mirando los mapas para ver algo más aquí. Yo te había comentado de una plaza en México la otra vez en una entrevista, ¿te acordás? No, de eso sí, no. ¿Qué decía esa plaza Ay, o qué? imagínate, tú, me imagino con tanta entrevista que tú tienes. Te dije que hay una plaza muy famosa en México que se va a ir bajo agua. Y he estado averiguando con, bueno, la gente que me sigue en YouTube y hemos quedado que es la Plaza de la Constitución. Ah, el donde el mero centro histórico de la Ciudad de México. Así mismo. O sea que ahí hay una energía debajo de esa plaza y yo creo que eso es lo que está movilizando. Yo no sé qué hay abajo de esa plaza, pero es como que tiene que salir. Eso tiene que hundirse. Eso fue construido y no debía haberse construido. So, esa plaza de la Constitución se queda bajo agüita. A ver qué otra cosa me puedo acordar de México. Ah, lo de México de los volcanes, Johanan. La última vez que hablé contigo hablé de los tres volcanes. Yo siento, y te voy a decir, Sí. es día tres. Van a haber tres volcanes que hagan erupción a la vez, pero después hay tres más y tres más. Va a haber un total de nueve volcanes en Centroamérica. Nueve volcanes. Okay, y todo iniciaría en ese apartado, ¿iniciaría todo en México o iniciaría en Centroamérica? Yo creo que es en México, ¿eh? Es en México. Porque, como te dije la otra vez, me marca el Popocatépetl. El otro, no me acuerdo cómo es el nombre, está bastante complicadito. Ixhuacatil o algo así. Y el Colima. Yo sigo Okay. diciendo que estos tres van a ser importantes. Después de ahí va a haber dos más en México y después creo que hay uno más en Guatemala. Guatemala, creo que es uno en Guatemala y uno en Costa Rica, si no me equivoco. Creo que es el Arenal. So, Okay. hay nueve en total volcanes que entre este año y el 21 van a hacer erupción. Entre el 2020 y 2021. Sí, pero en México esos tres van a ir juntos. Eso empieza todo, ¿ya? Okay. México empieza los tres volcanes. Te había hablado de las olas gigantes en Centroamérica y en México. Sigo con esa misma visión porque ya la he tenido muchísimas veces. Vuelvo a reiterar, el que pueda que salga de las costas. El que tenga oídos que oiga, por favor. Ha habido muchísima gente que me ha dicho, pero no tengo a dónde irme. Y es verdad, no todo el mundo tiene las posibilidades de poderse ir, ¿ya? Entonces, pues, a prepararse. Si llegáramos a tener una guerra, por supuesto, como te digo, he visto muchísima migración para sobre todo países de Sudamérica. O sea que pido así aquí a los compañeros sudamericanos que tengan compasión de esta nación y de todas las naciones que van a ser afectadas. O sea que esto es un llamado de verdad, de corazón, para aquellas naciones que puedan ayudar y abrirnos las puertas a los que quedemos afectados. O sea que no sé si tengas alguna otra preguntita, Johanna. No, por el momento no, no, no. Ahí te seguimos escuchando y muy atento a todo lo que nos estás mencionando, Vicky. Y perdona que me estoy quedando casi sin voz. Déjame ver, a ver acá. En Italia, yo te había comentado de los dos volcanes en Italia, sigo diciendo que estos dos volcanes van a despertar, tanto el Vesubio como el Etna. Y hay una parte aquí de África. Ay, Dios mío. Mira, yo tengo aquí en un mensaje que una bomba fuerte, y tengo Irán y Pakistán, y va a despertar
a la nación y los niños iban a llorar a sus hermanitos. O sea que esto fue, te voy a decir cuándo, déjame decírtelo, porque esto sí puede ser alguna bomba, algo fuerte que caiga en Irán, y no es lo que ya pasó, porque hubo muertos, pero no grande cantidad. Esto fue noviembre del 2017. Ah, noviembre del 2017. O sea que algo va a caer también allá en esta área de pone Irán o Pakistán. O sea que hay que estar alertas, hay que estar muy alertas a todo esto. Y algo que quería pedir a tu audiencia para hacer algo positivo de esto Sí. o hacer algo activo. No sé si tú sabes lo que son las mandalas, Johanan. ¿Sabes lo que son mandalas? Sí, estos símbolos especiales con colores y formas, ¿no? Correcto. Bueno, yo en mi programa pedí a la audiencia o a la gente que me sigue que hicieran estos mandalas y vamos a hacer un experimento aquí porque creo que esto puede ayudar un poquitito, ¿ya? Entonces, le pido a la gente que agarre estos mandalas, que lo puedes imprimir en el computador. Y entonces, lo que hace la mandala, que además es una forma usada antigua, ¿eh? No es algo nuevo, es que tú pones un título. Cuando estás pintando este tipo de mandala, pones un título. O sea, por ejemplo, qué pena que no te lo puedo enseñar, el mío se llama Protección para el planeta Tierra, ¿ya? Entonces, lo que le pido a la gente es que imprima el que le guste, ponga la protección para el planeta Tierra y coloree sin pensar, simplemente entendiendo que el planeta va a quedar bien y que todo va a salir bien. Y con esa emoción, con ese pensamiento, empezar a colorear, sin dejar de pintar. Y eso va a ayudar muchísimo, porque acuérdate que, no sé si te acuerdas del ejemplo del agua que se hizo, donde ponían amor y odio y el agua cambiaba completamente. Sí. ¿Ya? Porque es energía. Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio, Sí. protección para el planeta Tierra, y cada uno pone esa energía positiva, créeme que también puede ayudar. Entonces, es algo interesante, es algo que pueden hacer en familia y no es nada mal hacerlo, ¿no? Ok, perfecto. Pues yo creo que de algo puede servir, ¿no? Hombre, por lo menos ponemos ese tiempo que tú estás coloreando, es un tiempo positivo, es un tiempo que le estás dando energía buena al planeta. O sea que, aunque sean 10, 15 minutos o una hora que lo pintes, es algo positivo. Exactamente, Entonces, sí. esperemos de verdad que este año, bueno, lo que te decía de los repetidores, me preocupa más el proceso que van a pasar estas personas que realmente el proceso climático, fíjate tú, ¿ah? Porque la gente puede pasar un terremoto, como te digo, puede pasar tres volcanes que despierten, pero si la persona no puede lidiar con sus emociones y sus sentimientos y sus pensamientos, eso es más peligroso. So, yo creo que este llamado es para aquellas personas repetidoras de que se escuchen, de que pidan ayuda. Y este de verdad me preocupa mucho más que todo lo demás. Entonces, este es un año en que estos tipos de personas que están sufriendo, que no han podido pasar ese proceso, que no se han graduado, que pidan ayuda, que no se aíslen. Y si conocen de personas como este tipo de personas, no la dejen sola. Si usted es un graduado, si usted es un maestro, es hora de ayudar. Es hora de poner manos a la obra. No es hora de ignorar a este tipo de personas, ni hacerlas sentir menos. Es simplemente que no pudieron. No pudieron con su compromiso ni con su trabajo, pero no debemos dejarla sola. Espero que no suene muy dramático, pero necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Pues sí, en todos los sentidos y en todos los aspectos, ¿no? Sí. Y de verdad que vas a ver que este año la cantidad de gente, yo le llamo seres de luz, tanto graduado como maestro, seres de luz, es como que vamos a salir de repente un montón. ¿Y de dónde salimos todos, tanta gente? Claro. Porque es que verdad que este año van a salir mucho más. Si tú te piensas que somos 1.000 contactados, este año 2020 seremos 100.000 contactados. Qué barbaridad. ¿Ya? Okay. Sí, prepararse, o sea que, y no contactados solamente que te dan mensajes, contactados de muchísimas cosas. Es hora de hacer tu trabajo. Va a haber gente que va a tener sueños, va a haber mucha gente que se va a despertar en la noche con un sobrellevo, así como que algo en el pecho, o que me pasa. Eso va a empezar a pasar muchísimo, no se asusten.
Hay gente que tiene una vibración en el cuerpo que mucha gente me ha escrito, dice, yo no sé qué me está pasando, el cuerpo me vibra, es como más de... Entonces les pido, no tengan miedo porque le están ayudando. Entonces déjense ayudar, fluyan. Entonces va a haber mucha gente que va a tener más sueños, más premoniciones. Por eso te digo, este año va a ser para los seres de luz un año importante, al igual que el 2021. Okay, Y por perfecto. supuesto pido la oración de la gente para que de verdad, en el caso que se diera esta guerra, que nadie la quiere ni nadie la necesita realmente, a que de verdad oren por todos aquellos que vayan a la guerra, porque no son solamente los que quedamos aquí, sino los que van, los chicos que van a morir en una guerra, los padres que perderán sus hijos, los hijos que perderán sus padres. Hay que orar mucho por todos ellos. Exactamente. Híjole, pues va a estar bastante complicado el panorama que se avecina a partir de esta información, Vicky, que has recibido. Pero bueno, pues esperemos que poco a poco se vaya paralizando toda esa, pues esos hechos, ese futuro, y que bueno, pues no nos llegue a afectar, y si llega a suceder, bueno, pues que afecte al menor número de personas posible, ¿no? No, no, yo no veo que esto tan fuerte que va a llegar, Sí. yo no siento que va a ser algo largo, ni siquiera siento que va a ser una guerra larga, ¿ya? Y eso quizás por eso te digo que a lo mejor eso sí no lo permitan, que sea algo que se alargue, ¿me entendés? Porque no es necesario. Creo que va a llegar un momento que va a haber la paz, por eso te estoy diciendo, va a haber gente que va a decir, hasta aquí llegamos, no más guerras. O sea que yo creo que nosotros mismos haremos el cambio, nosotros mismos haremos que esto no suceda. O sea que... Lo que viene no es para largo, no es una guerra, una segunda guerra mundial, que ¿cuántos años duró? Esto no dura más de 2 años. Ok, perfecto. Pues ahí está. Pues muy bien, pues Vicky, nuevamente te preguntaría, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué podemos hacer todos los que en estos momentos están muy al pendiente de lo que nos estás comentando? ¿Qué podemos hacer para, pues de cierta manera, ayudar a que no suceda todo eso tan, tan fuerte que aparentemente se avecina? Ayudar a que no pase, no vamos a poder hacer nada. Nada, no hay forma. Ya esto ya está planeado, esto ya está hecho. Lo que va a pasar, va a pasar. Simplemente es aminorar los efectos. Eso sí lo podemos hacer, pero lo que tiene que pasar, va a pasar, Johanan. Eso está claro. Es como cuando uno ora, ¿no? Nosotros podemos orar de que no se nos muera una persona, pero lamentablemente a cada uno tiene su misión y Dios es el que al final dice pasa o no pasa, ¿no? Y no quiere decir que tú no tuviste fe para que esa persona se sanara o no muriera. O sea que lo que sí es mantener calma, no debemos ponernos asustados, a tratar de quizás prepararnos, ya lo he dicho tantas y tantas veces, prepararnos tanto emocionalmente, tanto espiritualmente, tanto como físicamente. En fin, en todo sentido hay que estar preparado. Entonces no nos va a llevar, no es como que cuando, vamos a decir que debemos ser como un portero, ¿ya? Para darte idea, el portero no espera la pelota paradito, ¿verdad? Claro, desde El luego. portero está preparado, chequea, va para la izquierda, va para la derecha. Entonces seamos ese portero, no nos quedemos paraditos esperando a que todo nos llegue. Hay que ser ese portero, hay que estar preparado. Sabemos que ya la información está dada. No es que nos va a llevar, no es que nos va a llegar así las cosas sin uno saber. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Entonces simplemente hay que prepararse. No es lo mismo cuando te llegan las cosas sin saber. Exactamente, Entonces, sí. si, como dicen, ya la guerra está, como dicen, ya tú sabes lo que viene, entonces prepárate. No hay más nada que hacer. ¿Me entendés? Hay Sí. que dar lo mejor de cada uno, prepararse con alimentos, con agua. Eso es importante también, Johanan. Necesitamos que la gente compre agua. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando hay guerras, adivina lo que contaminan, nos afectan en el agua. Exacto, sí. Eso sí es algo que... Exactamente. De la mejor, de la manera más dura y cruel que nos pueden afectar con guerras es a través del agua, porque si no tenemos agua potable, ¿de qué vivimos? Entonces, señores, a comprar agüita potable, de verdad, mucha agua. Ok, perfecto, muy bien. Pues Vicky, para la gente que te escucha en estos momentos, ¿dónde puede entrar en comunicación contigo? ¿Dónde te pueden seguir a través de tu canal de YouTube?
Bueno, el canal de YouTube es Entre Ángeles y Guías, todo seguido, escrito todo seguido, Entre Ángeles y Guías. Y ahí pues contesto, pueden ver mis vídeos y ahí siempre estoy contestando. Si alguien quiere escribirme algo privado, ahí entonces en mi canal de YouTube les doy mi número de WhatsApp, Ok, porque si no, sí. ya sabes lo que viene. Ok, perfecto. Entre ángeles y guías. Correcto, sí, así mismo, Johanan. Perfecto, ahí a través de YouTube. Así que siga a nuestra invitada, a Vicky, ahí a través de su canal de YouTube, Entre ángeles y guías. Perfecto. Pues muy bien, pues Vicky, yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado por acá nuevamente, que nos hayas ayudado a seguir entendiendo estos mensajes que te están proporcionando estas entidades, estos seres desde las otras realidades, y que bueno, pues nos ayudan a entender y a comprender lo que posiblemente pudiera ocurrir en un futuro. Así es, Johanna, ¿no? Oye, muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Es un gusto poder llegar a tu audiencia y bueno, lo importante es dar el mensaje y ayudar a cuanto más podamos. O sea que muchas gracias por ser el instrumento, de verdad. Que Dios te bendiga a ti y a Lourdes. Muchas gracias. Pues al contrario, Vicky, te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y Abrazo. ahí nos mantendremos en comunicación. Gracias. Gracias, cielo. Bendiciones. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Bueno, pues hemos escuchado a Vicky y bueno, pues sígala usted a través de su canal de YouTube que es Entre Ángeles y Guías. Entre Ángeles y Guías, así se llama su canal de YouTube. Y bueno, pues híjole, es tremendo todo lo que nos dijo, ¿no? Qué barbaridad, tremendo, tremendo todo lo que nos dijo. Así que bueno, pues ya usted tiene la información, cada quien que saque sus conclusiones en torno pues a este gran tema que hoy nos desarrolló a partir de los mensajes que ha recibido Vicky Fernández. Ella es española, está radicando en los Estados Unidos y bueno, pues en aquella parte del mundo está recibiendo esta cantidad interesante de información que ahora a través de sus redes sociales está compartiendo y que desde luego aquí en el canal de la Insólita Experiencia se le hemos presentado en exclusiva para todos ustedes. Así que bueno, pues ahí está, jóvenes ilustres. Ya no sé si a ponernos a llorar, ¿no? Bueno, hay que estar preparados. Pase lo que pase, todo el mundo lo vamos a poder cambiar. Así que vamos a estar preparados para lo que pueda ocurrir. Y lo más importante dentro de todos estos aspectos es de que ya tiene la información. Así que bueno, pues ahora hacer lo necesario para estar bien, tanto ustedes como los suyos. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Muy bien, pues las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor, mire usted que tenemos un boletín, el boletín de la insólita experiencia, que es a través del más 521 55 44 65 77 50, con la palabra alta más país, ahí lo tiene usted, la palabra alta más país, el país desde donde usted se encuentra en estos momentos y es a través de estas aplicaciones de mensajería instantánea como es WhatsApp y Telegram. Ok, WhatsApp y Telegram. Lo único que tiene que hacer usted es mandarme un mensaje al más 521 55 44 65 77 50 con la palabra alta más el país y eso más que suficiente. ¿Ok? Bueno, pues ahí lo tiene. En Twitter usted me encuentra como arroba Johanan Díaz. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. A través del Instagram usted me encuentra como Johanan Díaz. Los invito también a que me sigan a través de mi cuenta en Facebook, que estoy como Johanan Díaz Oficial. Todos los días, en todo momento, bueno, pues publico audios, videos, fotografías, textos, en fin, todo, todo. Hay una dinámica fuerte ahí en Johanan Díaz Oficial. Y la página donde ustedes pueden obtener mayor información de todo lo que venimos realizando en la Insólita Experiencia es esta, www.insolitaexperiencia.com. Así que bueno, pues la invitación para que estemos todos muy al pendiente. Y el correo electrónico de un servidor es johanandiaz@gmail.com. johanandiaz@gmail.com, que son las vías de contacto entre todos ustedes y un servidor acá en el Centro de Operaciones de la Insólita Experiencia. Pues ya nos vamos, jóvenes ilustres de la Insólita Experiencia, pues vamos a seguir indagando. Hay que escuchar nuevamente la entrevista con Vicky Fernández. Bueno, yo lo voy a hacer.
La voy a escuchar de nuevo porque, bueno, a pesar de que saqué varios temas aquí, los repetidores, 2020, el año de los graduados, gran actividad, bueno, que vamos a tener y como ella lo dijo, es una gran actividad en todos los sentidos, ¿no? La caída del dólar. Lo que más me llamó la atención de esta entrevista es de que Estados Unidos e Irán inician una guerra donde seis países más se integran, es decir, en total serían ocho países los que se estarían integrando a esta guerra. Así que bueno, pues vamos a darle seguimiento, vamos a ver en qué termina todo este asunto y bueno, pues pero está fuerte, ¿eh? De verdad que está fuerte el rollín, el bisvirulín, bisviruleto. Bueno, ¿le gustó la entrevista? Pues regálame una manita arriba, ¿no? Un like. Vamos, vamos con esas manitas arriba, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues vamos con esas manitas. Vamos con esas manitas, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Vamos, vamos, de favor, vamos con esas manitas arriba para que en conjunto, bueno, pues se vaya difundiendo más todo el trabajo que venimos haciendo aquí en la insólita experiencia. También quiero invitarlos a todos ustedes a que compartan estos videos con aquellas personas que usted considere que les puede servir a tomar decisiones, a conocer, a indagar lo que implican estos temas del contacto con las otras realidades, con ya sea con seres extraterrestres, intraterrestres, ultraterrestres y entre toda esta gama tan amplia de seres o de entidades que estarían dentro de las otras realidades. Ok, bueno, pues ahí lo tiene, pues vámonos. No se le olvide, por favor, regáleme una manita arriba o regáleme un like. Vamos con esas manitas arriba, vamos con esos likes, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Y nos vemos aquí, por favor, nos vemos aquí más tarde, ok. ¿Les parece? Más tarde aquí en la casa de todos los Johareros Go. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad les agradezco enormemente que estén aquí siempre muy al pendiente. Hay que leer, hay que estudiar, hay que analizar, hay que escuchar, hay que seguir mirando y después de todo esto saque sus propias conclusiones en torno a cada una de las entrevistas que le presentamos aquí en el canal, que siempre ha sido la recomendación de un servidor después de cada una de las entrevistas que tenemos, ya sea con un contacto, con un cazaovni, con un investigador, con un difusor, con aquella persona que tenga algo muy importante que decir. Siempre las recomendaciones van a ser las mismas. Es decir, leer, estudiar, analizar, comprender y luego llegar a conclusiones. Y estoy seguro que cuando hagamos todos estos pasos, tendremos un bagaje cultural tan amplio dentro de estas temáticas que va a ser más sencillo ya no espantarnos, sino actuar en consecuencia de lo que quizá pudiera ocurrir en un futuro. A mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Muchas gracias, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Gracias, nos vemos. Bye bye.